fumete ahí? ¿Eh? ¿No fumete ahí? ¿Ahí? ¿Qué metes en el plan? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, Pelu, hermano. Cuando quiera, te vamos a organizar. Ruiz Díaz, te mando un saludo enorme. Hola, cotización, ¿fue tóxico como fue en la casa? Hola, Rulanga. Sí, por eso está conmigo. Largo Ángel de Brito 2 en versión mujer. ¿Qué vida le de ustedes? Sí. Mira cómo me achuraron ayer en el... cortándome el pelo, me mataron. Me harías el favor y manda. Y me saludas, Cone, es hermoso tu nombre. Ana, te mando un saludo grande. ¿Qué? Vamos a hacer ahora un cortecito en vivo, me hace Coti. Me ve, te puso castigo en el negro. No, el corte no te casi. Sí, pero este es un punto negro enorme, te juro que no te veo. No, el corte, tío. El corte. Te juro que no te voy a lastimar. No. Te prometo que va a ser rapidísimo. Ni lo vas a sentir. Saludo grande a toda la gente de Paraguay. Ay, me escupiste en el ojo. Estás blanco, hijo de mil. Sí, no estoy cero sol. Uy, salió. No. Bebé, ya salió. Mira, acá está la cabecita. Mira. Acá, ¿te puedo sacar lo que quedó? No, basta. ¿No te dolió, bebé? Saludo para todo Mendoza. Me quedó un pedacito. Hola, güey. ¿Quién es? No me gusta, no. Me hace mal. Nico. Que ese amigo te dije que vivía en México. Coti genia, dicen acá. Que Coti me mande un saludo. Hola. Qué hermoso saludo. Saludo a toda la gente de Córdoba. Vamos, Córdoba, papá. Hace rato que no voy a Córdoba, tengo que ir a Córdoba. ¿Qué querés, gordo? Oh, ¿qué querés? A toda la gente, Tucumán. No he ido a Tucumán, no conozco Tucumán, che. No conozco. Mendoza, Godoy Cruz. Muy lindo el viaje, hermano, muy lindo. De verdad, le hemos pasado una maravilla. Hemos comido. Comí como un caballo. Como un caballo comí. Bri, te mando un saludo grande. Jujuy, toda la gente de Jujuy. Sisa, sí, vi. Hola, Fabi, querido, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente cumpleaños, hermano. Quiero mandar un saludo grande a Esteban Quiñones, que está por jugar un campeonato de pádel. Espero que le vaya bien. Hola, Maxi, querido. Mirá, te voy a mostrar a quién nos pusieron la plata, Maxi. Bueno, lo va a creer. Mirá, para eso lo trajeron, ¿eh? Para la plata lo trajeron. Para la plata lo trajeron. Pues creo. Mira lo lindo que está. Mira lo lindo que está. Está justo para tomar una cervecita. Bien piola. Salud grande. Calchín.
Hola, James. ¿Qué haces, hermano? Gaby, te mando un saludo enorme. Sí, la semana que viene tengo una reunión por eso, así que veremos qué pasa. La semana que viene voy a tener novedades. Saludo grande a toda la gente de Rosario. Estoy tratando de organizar en lo que sea para poder ir a Rosario. Tengo ganas de ir para allá, para aquellos lados. Si soy de Belgrano, taller de Belgrano. Apuestas para el domingo. No sé, che, qué apostar. Cualquier cosa. La casa apuesto. Hoy Boca va a ganar 1-0. Va a jugar feo, pero para mí va a ganar 1-0. Si Racing es Jetta, Racing es Mufa. O sea que... cada vez tengo más cana, la puta madre. Cada vez más cana. Soy de Puerto Madryn. Chubut. Qué grande la gente de Puerto Madryn. Hoy... hoy nos vamos a ir a... creo que tenemos spa a las 4:30. Y tenemos el cumple de cambio hoy. Así que... vamos a estar muy, muy tranqui. Muy tranca hoy. Catamarca. La gente de Talle. Coti. No sé qué es. Coti se fue al baño, creo. Sí. Sí, está en el baño, Coti. Está en el baño. San Lorenzo. Aunque mejoró bastante San Lorenzo, ¿eh? Arriba. Vayan a la Brecha. Hoy creo que vamos a la Brecha. Hoy creo que vamos a la Brecha. Estamos viendo, depende de lo que quiera hacer Cami, quiere que cumpla los años, pero seguramente, casi seguro, vamos a estar en la Brecha. De hecho, ya nos estuvimos mandando unos mensajes ahí. ¿Te cambió la vida de Gran Hermano? Sí, totalmente. Totalmente. No solamente en lo laboral y en la exposición, sino que me dio amigos, gente muy conocida, que eso es una de las cosas que más valoro. Male, te mando un saludo grande. ¿Es verdad que Nacho va a ser papá? No sé, recién justamente tengo mensaje de Nacho, pero no sé, no creo. Perú, qué grande Perú. Saludo a toda la gente de Perú. ¿Vendrías a Tucumán? Sí, cómo no. A cualquier provincia iría. Cualquier provincia de la Argentina. ¿Tenés pensado ser papá? Por el momento no. En algún momento de mi vida sí, obviamente. Saludo a la Pepona. Saludo a la Pepona de Uruguay. Ya se hizo famosa ahora la Pepona acá. Anoche se hizo famosa. Qué chico de mierda. ¿Cuándo por Neuquén? No, nos han llamado de muchas provincias. Pasa que no lo manejamos nosotros, no damos el ok nosotros. Me encantó Corrientes. Más de todo el pueblito de Coti, que es como muy similar y al mío, así que me encantó. ¿Tenés voz de cantante y cuarteto? Toma, sácalo a bailar. Me encantaría cantar, pero no sé, no basta. Igual la semana que viene empiezo clase de canto, empiezo teatro y empiezo baile. Todos juntos la semana que viene. A sumar. Cuando por resistencia, vuelvo a decir lo mismo. No damos el lock nosotros. Si lo pudiera dar yo, estaría de provincia en provincia. Hola, Brian, hermano. Sí, obviamente vamos al cumple de Ari.
Vamos a hacerle el aguante a Ari. Si vas ahí, hermano, te espero. Te espero ahí. Hola, Niquito. Hermano, te tengo abandonado. Ahora estoy más tranquilo, puedo ir a San Francisco. Qué grande la gente, San Francisco, Santa Fe. Hola, Benja, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Bueno, Brian, dale, di un hermano. Te espero ahí, hermanito. Paso, charlamos un rato, tomamos algo, bailamos. Centurión Seila, te mando un beso grande. Hermana Ricky. Qué grande, Ricky. San Juan. Gente de Buenos Aires, Tucumán. Entonces, ¿saben que cuando yo iba a los bailes flayaba? Que porque acá en el baile Córdoba, cada pueblo, cada eso tiene su inicial, que dicen, por ejemplo, se llama Venado Tuerto, General Cabrera, Río Cuarto. Entonces ahora cuando ustedes me van poniendo a ellos, voy diciendo que soy Buenos Aires, tengo que meterle de Buenos Aires. Hola, Tutu. Si sí, son ustedes los que me tienen abandonado, tirado como un perro me tienen. ¿Hoy prendes stream? No creo que llegue. No creo que llegue. Porque tenemos muchas cosas que hacer. O sea, al pedo, ¿no? Siempre, pero tenemos muchas cosas que hacer. De hecho, anoche en la stream en una parte éramos 1000 personas en WhatsApp. Sí, hermano, vi que fuiste al pueblo Coti. De hecho, me contaron ahí que estuvieron tomando algo. Me caga de risa. Alta Gracia, se habrá ido a bailar Alta Gracia. ¿Cuándo voy a ir a la cancha River para ver un verdadero equipo grande? Vale, te mando un saludo grande. ¿Es verdad que Nacho va a ser papá? No sé, recién justamente tengo mensaje de Nacho, pero no sé, no creo. Perú, qué grande Perú. Saludos a toda la gente de Perú. ¿Vendrías a Tucumán? Sí, cómo no. A cualquier provincia iría, cualquier provincia de la Argentina. ¿Tenés pensado ser papá? Por el momento no, en algún momento de mi vida sí, obviamente. Saludo a la pepona de Uruguay. Ya se hizo famosa ahora la pepona acá. Anoche se hizo famosa. Qué chico de mierda. ¿Cuándo por Neuquén? No, nos han llamado de muchas provincias. Pasa que no lo manejamos nosotros. No damos el ok nosotros. Me encantó Corrientes. Más de todo el pueblito de Coti, que es como muy similar y al mío, así que me encantó. ¿Tenés voz de cantante cuarteto? Toma, sácalo, baila. Me encantaría cantar, pero no sé, no basta. Igual la semana que viene empiezo clase de canto, empiezo teatro y empiezo baile. Todo junto la semana que viene. A sumar. Cuando por resistencia. Vuelvo a decir lo mismo, no damos el lock nosotros. Si lo pudiera dar yo, estaría de provincia en provincia. Hola, Brian, hermano. Sí, obviamente vamos al cumple de Ari. Vamos a hacerle el aguante a Ari. Si vas ahí, hermano, te espero ahí. Hola, Niquito. Hermano, te tengo abandonado. Ahora estoy más tranquilo, puedo ir a San Francisco. Qué grande la gente, San Francisco, Santa Fe. Hola, Benja, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Bueno, Brian, dale, di un hermano. Te espero ahí, hermanito. Paso, charlamos un rato, tomamos algo, bailamos. Centurión
Seila, te mando un beso grande. Hermana Ricky. Qué grande, Ricky. San Juan. Gente de Buenos Aires, Tucumán. Entonces, ¿saben que cuando yo iba a los bailes flayaba? Que porque acá en el baile Córdoba, cada pueblo, cada caso tiene su inicial, que dicen, por ejemplo, que se llama Venado Tuerto, General Cabrera, Río Cuarto. Entonces ahora cuando ustedes me van poniendo a ellos, voy diciendo eso, Buenos Aires, tengo que inventar lo de Buenos Aires. Hola, Tutu. Si sí, son ustedes los que me tienen abandonado, tirado como un perro me tienen. ¿Hoy prendes stream? No creo que llegue. Porque tenemos muchas cosas que hacer. O sea, al pedo, ¿no? Siempre, pero tenemos muchas cosas que hacer. De hecho, anoche en la stream en una parte éramos 1000 personas en WhatsApp. Sí, hermano, vi que fuiste al pueblo de Coti. De hecho, me contaron ahí que estuvieron tomando algo. Me caga de risa. Alta Gracia, se habrá ido a bailar a Alta Gracia. ¿Cuándo voy a ir a la cancha River para ver un verdadero equipo grande? Está en el baño. Toda la gente de Uruguay. Nelly, te mando un beso enorme, Nelly. El iPhone, lo sorteo la semana que viene, jueves o viernes. Pasa que estoy haciendo las cosas bien para que sea lo más transparente posible. Me lo está manejando todo un escribano. Compré una urna porque lo quiero hacer. ¿Se acuerdan cómo hacía Susana que sacaba el papelito? Bueno, así. Pasa que sea lo más transparente posible y que tenga todo lo que compren tenga la misma suerte. Y así mismo voy a llamar al ganador en vivo, va a salir en Twitch conmigo, después lo voy a publicar en su Instagram. ¿Cuándo venís a Miami? Seba Fernández. ¿Y cuando me invite? Invítame a Miami, voy para allá. No sé, por ahora tengo un proyecto acá en Buenos Aires que los quiero aprovechar. ¿Cuándo en la Breche con Marcos? Anoche hablé con Marquito después del stream y me dijo que si hoy salía a la Breche me iba a avisar, así que posiblemente hoy vayamos. Quilmes, zona sur, claro. Hola, hermano. Me queda medio lejos Italia. De hecho, ahora en junio viene. No sé si vos estás lejos, en tal Luifa. Viene para acá, así que va a venir con menos asadito. ¿Cómo estás yendo allá? ¿Todo bien? Me imagino que sí, igual que lindo. ¿Algún proyecto que puedas contar? No. Los dos que tengo no puedo contarlos, lamentablemente. Una vez que tengo todo resuelto, obviamente que sí. Ori, bueno, escribirle a Coti, yo le digo. No vale cerrar a Coti con el tema, nada. Le tengo más confianza al primo que otra cosa. Hola, ¿te ves con Agustín? Es buen chico. No tengo tanta comunicación con Agus, pero porque está en otra cosa, Agus. No porque me lleva mal, no, y todo lo contrario, pero ni con él, con Coti también habla muy poco. Pero porque está full, creo. Está full con la stream y un montón de cosas más, así que. Pero. Así que buena hora para él. Salud grande a todo Villa Mercedes. Sembraba campo yo por allá, en aquel tiempo. Ahora soy influencer. Sentilo. Saludos de Formosa. San Martín. ¿Me pasas el número de tu celular? Sí, anota. 11-33-33-33-33-33. Hola, hermano. Yo también, boludo. Este fin pensé que iba a poder volver y no pude, boludo. No pude. ¿Pero qué ha hecho con quién es el mejor que te llevas? Con Cone. Con Cone me llevo re bien.
nada más en Córdoba es. ¿Qué negocio tenés en Córdoba? Tengo una cervecería. ¿Con y cuándo salen con Marcos? Creo que hoy. Hoy creo que salimos con Marcos. Lucy, te mando un beso enorme. A la gente de Tres Arroyos. Bernardi también. Cone, por más stream con tus amigos. De la semana que viene hago otro más con eso, diablo. No sé si el lunes, pero el martes seguro. Ahora viene stream solo y después vuelve stream con ellos y después otro invitado. Son nada más, los curiosos. ¿Coti sigue en el baño? Jovita. La gente de Jovita. Qué grande. Rigoyo, Santa Fe. Les cuento que si se corta porque me estoy quedando sin batería. Creo que tengo menos del 5%, a ver. Vayan al perfil de mi hermana y el que puede ayudarla con un botito que no cuesta nada. Y a ella la vamos a ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque va a poder estar en ese festival tan grande que es. Estaba buscando. Y bueno, por ahí lo tapo. ¿Por qué hace un vivo sin batería? Porque soy un nabo. Aparte me conecto un ratito nomás porque ya me tengo que ir. Ya me tengo que emprender viaje. Y Coti, yo voy a venir Coti. ¿Cuándo un vivo con Marcos? Cuando no le quiero romper tanto las guindas porque está muy atareado Marcos. Entonces quiero que se acabamos un poco con las cosas y después vamos a hacer un stream juntos, obviamente, acá no hay risa, ver videos que hemos hecho. Que ahí veo que un compilado de competencia de cosas que nos decían. Que no le digo a tu vieja, me hace otro chiste. ¿Lo ves a Marcos? Sí, hoy lo veo a Marcos. Sí, puedo repetir en qué querían que me ayuden. En que entren al Instagram de mi hermana, que es Karen Quiroga, con 2A. Y por ahí si tienen un tiempito en votarla, que le va a ayudar muchísimo a ella. Para que pueda entrar al gran festival. Saludo general de esa, pueblo vecino. Muchas gracias a la gente que ya votó también. ¿A Marco les va a presentar a Karen? No creo, chi. No creo. Yo lo conozco, Marquitos. Un poco más de lo que ustedes creen. Ah, sí, se la daría. Se la daría, aparte yo no tengo que decidir, eso lo decía mi hermana. Pero sí se lo presentaría. ¿A Río Cuarto cuándo? Bueno, cuando pueda volver a retornar para mi pueblo, voy a salir una noche allá en Río Cuarto. Sin presencia, sin nada, tengo ganas de salir ahí. A Casa de Piedra seguramente, o Neuquén, Chaco. Carlos Tejedor. Tiago, estuve hablando con Tiaguito. Estuve hace 2 o 3 días de Giorgi con él y ayer, ¿te parece? Ayer, bueno, ayer estuve hablando con Tiago. Boludo ese, estuvimos hablando. Boludeando. Celoso jamás el Cone. Sí, Cone es celoso, pero no tóxico. Sí, celoso. A ver, así, mira. Oh, la puta madre, no me anda. Entonces es lo que me estoy quedando sin batería.
Por eso no me anda. Ropa ahí, ropa. Yara, te mando un saludo grande. Marco está anunciado en un boliche de San Lorenzo Santa Fe esta noche. Puede ser que lo haya decidido esta mañana, ¿eh? Yo hablé con él anoche. Y se vaya ahora a la tarde. Puede ser, puede ser. Se te cayó el papel, Cone. No entendí eso. ¿Te hablas con Juli? No, no tengo comunicación con Juli. Todo bien, pero no. O sea, no tengo comunicación. No hablé nunca desde que salió de la casa. Ella no hablé nunca. ¿Sos de Boca? Oh, obvio. ¿Qué calle es la del frente? Una que tiene azulejos, tiene cordón cuneta pintado, un montón de cosas, otros edificios. Igual ahora. Ay, Lourdes. Igual ahora. La semana que viene ya no estamos jugando. Fiel a Coti, obvio. Si no estaría colgado del obelisco. ¿Te reta mucho Coti? Nah. Ni yo a ellos, o sea, somos muy. ¿Cómo decirte? Tenemos mucha libertad, no pasa nada. Debemos pelear, porque peleamos, no vamos a decir nada, pero una vez a la semana, con locura. Estamos re bien. ¿Te juntás con Nacho y la Tora? Sí, con Nachito, sí. Me he olvidado el nombre recién. Sí, con la Tora también. Cruzó cuateada corriente, qué grande. A ver. No, porque si tocó todo con la cara. Ah. No, igual no te estoy filmando. No puedes salir. No. ¿Por qué? Porque me acabo de tocar toda la cara. ¿Y qué tiene? No. ¿Y estás muy marcadita? Sí, mira. Entonces no. No, Ale. ¿Así lo lejos? No. Bueno. ¿No quiere salir? ¿No quiere más? No quiere más. No me dejaste pensar que era bien lo que veíamos. No, porque me marca la cara. No, mire, saludable. ¿Con qué ex gran hermano te cayó bien en el debate? Cristian U, Gustavo Conti me cayó una masa. Gustavo Conti y Gastón también. Nadia me cayó espectacular también. ¿Y Diego? ¿Qué Diego? Diego de la Rastita. Ah, Diego, sí, Diego también. Diego, un espectáculo. Un grosso Diego. ¿Cómo te cae Camila, la hermana? Y más o menos. Es media. Como que no. No engancho mucho con Cami, no tengo muy buena relación, digamos. Ah, mentira, todo lo contrario. Todo bien. Re bien. Re bien. Bueno, vamos con. A cambiarse o no. Solo, vivo solo. Saludos a todos, Salta. Ale, te mando un beso grande. Alguien de la casa te cayó mal al principio, pero después bien. ¿Te acordás de alguien que haya caído mal de la casa y después no cayó bien?
La verdad es que yo no me acuerdo. No agarré mucho la expectativa de cómo era cada uno. No, la miro a ver si opino lo mismo, porque yo calculé que el segundo día ya estaba con ella. O sea que los dos pensábamos más o menos igual, entonces yo no puedo acordar a alguien y ella me puede decir, sí, ¿te acordás que me dijiste esto? Salud grande a todo, todo Córdoba, mi Córdoba. ¿Cómo te llevas con Nacho? Un espectáculo. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Qué onda? ¿O sea que la cuarta persona o quinta que me dice lo mismo? Ya anoche en Twitch me lo tiraron en el chat y no lo quise leer yo porque me pareció una huevada. Pero igual creo que es mentira. Dicen que la Torre está embarazada. Me lo dijeron varias veces, por eso... No creo yo, No creo. Aparte estoy hablando con Nacho y Nacho está como si nada, así que... O sea, también tendría que estarlo, pero viste un poco de preocupación por ahí. Amo Córdoba de Peque, sí, es hermoso Córdoba. Es hermoso. No saben lo lindo que es. Saludo grande a toda la gente de Villa María. ¿No viste el TikTok que lo confirman? No. Pero es fake. O sea, no le den por eso. Aparte, ustedes calculen que si la Tora estaría embarazada, estaría en la... Lo primero que lo pone es Telefe. Así que no... No den bola. ¿Cómo es el nombre de mi Twitch? Es La Conejera. Twitch TV, twitch.tv/La Conejera. Sí, pero... Mira, cuando yo me saco una foto en un espejo con Coti y de atrás también tocándole la panza, que fue una foto boluda, salían a decir que Coti también está embarazada, así que... No le den bola todo lo que ven en internet. No siempre todo es bueno. Ah, no sé eso. Ahí le voy a preguntar. ¿Cuánto certamen de belleza perdiste? Ninguno. No, ninguno. Bueno. Vamos. Bueno. Ahora me voy a ir. Me tengo que cambiar. Si arrancamos... este sábado porque es el cumple de Cami, así que bueno, dentro de rato seguramente me está conectando. Soy de Corso, un gran nombre, nada que ver cuando entraste, ahora sos diferente, me alegro tu humildad, así somos los cordobeses. Muchas gracias. A ver cómo es tu nombre. Bueno, mi bebé Luam, muchísimas gracias. En realidad no se coman siempre el próximo gran hermano lo mismo, hagan. No se coman eso, a lo mejor van a ver un papel, no se lo coman porque es lo que hace uno para poder entrar. Después se ve la verdadera persona, obviamente. No puedes simular 4 meses nada. Así que no atrapen mucho eso. Saludos a toda la gente de Bella Vista. ¿El primo está invitado a su cumple? Sí. No sé si va a poder ir por el tema de tiempo, pero sí.